Muy bien, chicos, volvemos. Ya estamos aquí con todos ustedes en vivo y en directo. Y por supuesto, quiero comentarles que se pueden llevar esta bici a casita, que está alucinante. Y se pueden llevar hoy día. Hoy día mismo. Como debe de ser. Bueno, estamos listos entonces para presentar a alguien muy, pero muy especial. A alguien que le queremos dar la bienvenida el día de hoy. Y estoy hablando del nuevo integrante del elenco. Bueno, la chica ya está que grita. Conozcan a Alejandro, ya está ponchado. Vamos a conocer a Alejandro. Muy bien. Por acá. Adelante. Pero antes que nos diga nada, yo quiero ver este super video que hemos preparado para ustedes. Así que vamos a verlo. Adelante. Hola a todos, soy Andrea Viles, soy la hermana de Alejandro, yo soy Vier Peruano. Hoy les quiero contar un poco de cómo era Alejandro cuando era chico. Era súper gracioso, súper coqueto, súper carismático y además le encantaba hacer preguntas y era travieso con muchísimas cosas. En ningún momento nos imaginamos que iba a llegar a todo esto solamente por parecerse a Justin Bieber. Ahora les voy a presentar a Yemima Ruiz, que con ella lo lanzamos a la fama. Hola, soy Yemima Ruiz. ¿Cómo conocí a Alejandro? Lo conocí cuando fui a su casa. Fue un martes 17 de mayo, sí. Y lo conocí porque estaba en su cuarto haciendo tarea con ella. Lo vi pasar por el pasadizo y le dije, Andrea, ese es tu hermano. Y por jugar, por la pasar el rato, grabamos un video entre las dos, donde él sale con un playback con su guitarra, tocando Baby. Y lo subimos así, por jugar, ¿no? En YouTube y después... Se pasó por todas partes del mundo, lo conoce en Turquía, Israel, en Asia, en todas partes de Sudamérica. Y como que ahora ya creció y todo el mundo ya sabe que se parece a Justin Bieber. Y como que nunca pensábamos que iba a llegar a tanto. Este es el resultado, el Justin Bieber peruano, y esta es la creación. ¿Qué pasa? Tengo emociones. Ay, tengo no, que... César, te devuelvo tu contrato, ya no soy tu manager. Yeah. María Pía tampoco. Baby, firma ¿tampoco? Aquí, por favor, okay. Firma. Contrato, manager. No, por favor. Ah, okay. ¿Qué está pasando? Gracias, el 100%. ¿Estás seguro? 100% para mí, porque en el inicio se gasta un montón. Ya, soy su manager. El aplauso para Alejandro. Alejandro conocido. Efectivamente, como el Justin Bieber peruano. Y ¿sabes qué? No, ya que no venga, que se quede ahí en ganado nomás, tranquilito nomás, porque en realidad ya lo tenemos aquí en exclusiva, ¿no? Hemos practicado un poquito de inglés, canta lindo también y ya está. ¿Qué te parece? Oye, ¿es verdad que tu hermana y su amiga te llevaron a la fama? Es verdad, todo fue gracias a ellas, la verdad. Ellas me hicieron el video, me convencieron a hacer el video, la verdad. Y... No, te dijeron... Vamos a ir, tu hermana te dijo, ay, Alejandro, ¿qué te pareces a Justin Bieber? ¿Qué te parece si hacemos esta sesión de fotos, este video? Y lo hiciste, así fue. Pero también fue por un video, ¿no es cierto? Sí, el video fue lanzado el 17 de mayo y se lo pasamos al club de fans, vieron mi parecido. Y me encanta que tienes club de fans, pero no solamente en Perú, sino también alrededor de muchos países. Sí, me escriben de todas partes, Rusia, Israel. No. Quiero agradecer a la hermana por el acto, pero desde ahora yo soy el manager oficial. Muy bien, Archero. ¡Chicas, un grito! ¡Bienvenido, Alejandro! ¡Chicas, que se sienta nuevamente ese grito! Ah, no, que aquí el set se cae. Pero ven, acompáñame, quiero darte la bienvenida. Poco a poco, tú sabes, estás integrando a un nuevo elenco. Televisión no lo habías hecho antes, ¿verdad? No, es la primera vez. Pero no importa, vamos a ir aprendiendo muchas cosas en el camino. Y seguramente Alejandro también va a reportear, nos va a contar cosas. Y por supuesto, no sé, Pau, tenemos que ir a conocer a Justin Bieber. O sea, ¿qué hacemos? Ah. Porque estamos regalas de entradas, pero... ¿Cómo haríamos nosotros? Cuestión que hable conmigo, el manager. Ya, chao, ya. Ahora, estén atentos, ¿sabes a qué? ¿Sabes a qué, mi estimado? ¿A qué? Miki, hasta acá te estoy escuchando, ¿dónde estás? Aparece. Ay, es que le dijeron chavo, artilugio. Es un decir, pues. Vamos con el round 5 de esta semana. Vamos.
lo que pase, yo te esperaré. Nos sentaremos juntos frente al mar y de tu mano podré caminar. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Sé que en tus ojos todavía hay amor y tu mirada dice volver. Y esta vez, ¿qué es lo que nos tendrían que responder correctamente? ¿Cuál es el ganador del segundo puesto del ranking? Muy bien, el segundo lugar del rank 5. Así que vayan llamando porque nos tienen que decir nombre del artista y canción. Canción. Hello. Además, escúchame una cosita. Sí. Te digo algo, ¿eh? ¿Qué, ah? Dile. ¿Qué, ah? Estamos plagados de artistas. ¿Ah? Y todos los tenemos aquí entrados en María Pía. Y todo el público sabe que hoy es el concierto de Daddy Yankee. ¡Daddy Yankee! Yo soy su manager. Tú eres el manager. Acá está el contrato de Daddy Yankee. Bueno, pero te digo una cosa. Él está aquí y viene con este super musical. Seen her walk at the club, showing up her sexy flow. Wow. Sexy flow. That's right. Una chiquita caliente, me enamoré de sus ojos, de sus ojos. Y ahora se va. Cierto, tú ya sí vas a tener que esperar un poquito porque todavía, ¿no? Siguiente mes. Y acá tenemos las entradas. ¡Las entradas! Aquí está María Pía, aquí están las entradas. Ay, no me digas. Es decir, esta llamada, si es ganadora, se va a llevar la bici
y también las entradas a concierto de Yankee. ¡Acaso! Señorita productora, ¿es eso cierto? Es correcto. ¡Aló! ¡Aló, papá! Hola, te contesta María Pi. ¡Todo el elenco de Nosotros! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo están? Muy bien, súper contenta. No escuché tu nombre, ¿cómo te llamas? Alejandra. Alejandra, ¿cuántos años tienes? 9. ¿Y de dónde nos llamas? De San Juan de Lurigancho. ¡Muy bien! Alejandra, por favor, ¿qué cantante ocupó el segundo lugar del Rank 5? A ver. Justin Bieber, Never Say Never. ¡Muy bien! ¡Ganaste! ¡La bici! ¡La trasecita, por favor! ¡Abre, abre! ¡Eso es, la bici! Y también, ahí está. También las entradas, María Pía. Para el concierto de Daddy Yankee, que es hoy día. Gracias al rebote por esta linda bici, de verdad. Empresa número uno en inflables. Y, por supuesto, pueden llamarlos para sus fiestas infantiles. Un besote para ti, Alejandra. Gracias por la sintonía. Y, efectivamente, esa fue la respuesta ganadora. Chicos, venimos con mucho más. No se mueva. Pausa y volvemos. Todo en vivo es más divertido. Mi cuchicuchito, mi amor, ¿qué me pasa? ¡Mi vida! Estoy bien, no te preocupes, estoy completamente sano.